Iztapalapa se mantiene en el primer lugar en materia de narcomenudeo, siendo las colonias Santa Cruz Mellehualco, Santa Cruz Acatitla, José López Portillo, Central de Abasto y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde se concentra, informó Mireya Gómez Ríos, fiscal central de investigación para la atención de este delito. Luego de dar a conocer el cumplimiento de una orden de cateo en esa demarcación, donde se aseguraron 444 dosis de marihuana y cocaína, precisó que en este año se han puesto a disposición de la autoridad a 2.304 personas, de las cuales 6.013 han sido vinculadas a proceso, es decir, 7 de cada 10 detenidas. Diariamente se ha recibido un promedio de 12 denuncias en la Fiscalía. En Ciudad Victoria, anuncios de la campaña de seguridad y prosperidad, mediante los cuales se busca obtener información sobre sospechosos de alto perfil, fueron distribuidos desde esta semana en las instalaciones de varios puentes internacionales de la frontera entre Tamaulipas y Texas. El gobierno del estado informó en un comunicado que estos anuncios se suman a los espectaculares colocados desde hace varios días en ciudades fronterizas de Tamaulipas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República aseguraron un departamento al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso en el reclusorio norte por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. El departamento cuenta con una vista privilegiada al Golfo de México y por otro extremo tiene la vista a la ciudad. El espacio está conformado por una sala de estar, un comedor, una recámara principal, dos recámaras adornadas con motivos infantiles, una pequeña terraza, un bar y una cava. El aseguramiento por parte de las autoridades ocurrió la mañana de este jueves en el piso 9 de la Torre Pelícanos, en el municipio de Boca del Río.